Bueno, en esta oportunidad hemos incorporado una categoría más, 10 en total, que es la que tuvo a cargo la jura de esta mañana. Y la podemos dividir en categorías de quesos de pasta blanda, que incluye cuartirolo, por salud sin sal. Las categorías de quesos con ojos, que son, y divido en su categoría A y B, la de grandes hormas como gruyere y gruyerito, y el resto que son con ojos, un pâté gras, un fimbo, que también tienen ojos. Una cuarta categoría, que es los quesos sin ojos, como Holanda y una serie de quesos que son semiduros también, pero sin ojos. Y después tenemos los quesos de pasta dura, también dividido en dos categorías, que son las hormas más grandes, como el parmesano, el reggiano, y las hormas más chicas, como provolone, sardo. Después tenemos una categoría de quesos de pasta hilada, una categoría de quesos procesados o fundidos, y una categoría, la última, la número 10, que es la de quesos azules. Bueno, hemos tenido una muy buena convocatoria de empresas, superando el récord que habíamos tenido en el 2019, que eran de 28 empresas y 156 quesos. En esta oportunidad, 40 empresas y 196 quesos. Por lo tanto, entre los quesos que son para la jura y los quesos que están en exhibición, tenemos hoy en el salón de jura casi 400 hormas de queso. Sí, esto se hace con toda seriedad, por supuesto. Y bueno, por eso es la convocatoria también de 6 profesionales que estuvieron a cargo de la jura, de tanto los quesos gruyere, en este caso, como los quesos azules. 6 profesionales muy reconocidos, 2 de Uruguay, una profesional ahí de Montero, ex INTI, y demás, ingeniero Darío Rojas, Javier Ledesma, y Osvaldo Moro, que son también todos profesionales que estuvieron en industrias y que hoy por hoy están haciendo asesoramiento. Siempre le queremos dar seriedad a esto y, por supuesto, cada uno que trae o aporta un producto, un queso para la jura, quiere estar ganando premios. Entonces, es lógico que esto se maneje con total seriedad, de la forma mejor posible, y bueno, después tendrá que ganar aquel que según las características de su queso y demás, el jurado da un veredicto y de ahí la premiación en un primero, segundo o tercer puesto.